va a contemplarnos a todos. Profesora de griego en un centro público. Está, como ya reflejaba en la línea que empezamos, está en continuo aprendizaje. Miembro de Chirón, que es un blog y wiki colaborativo. Es algo más, nos lo va a explicar. Gestionado por profesores de clásicas. Y de innovadores.org, que es, yo no he entendido más, como parte tecnológica del Fórum para las Nuevas Tecnologías de la Educación. Ahora nos lo detalla eso. Forma parte también de la asociación Ludere et Ixtere, dedicada a acercar el legado clásico al mundo escolar por medio de talleres didácticos que todos los años celebráis en segundo. Y bueno, pues te paso el micrófono y ya nos dejas luego enfilados para preguntas y cuestiones. A ver, empiezo como todos sintiéndome culpable, aunque ya he leído que por qué nos sentimos culpables. Yo lo digo porque he estado viendo las presentaciones que habéis presentado todos, o sea, los que han presentado presentaciones, y no tengo mucho nuevo que aportar. Es decir, yo tengo un blog de profesor, que son mis actas de departamento, soy profesora de griego, por lo tanto, unipersonal, y un día decidí que en lugar de dejar las actas del departamento en las que me reúno yo conmigo misma y hago un seguimiento de mi programación, que no lea nadie, pues sacarlos a la red y que ahí se comente cómo llevo yo mi programación, qué es lo que estoy haciendo en clase, qué problemas estoy encontrando y recabar, ¿no? Que la gente me comente, me critique y me ponga cargo, que para eso está la red. Un blog de profesor lo tenéis casi todos. Blog de alumnos también, tengo bueno, mis alumnos escriben en un blog, Secretos de Argos. Ellos son los generadores de contenidos, o sea, nosotros no hacemos exámenes, trabajamos con proyectos y esto que es el sonido este de Star Trek. No sé cuál es, por favor. Bueno, pues son los alumnos los que generan el contenido. Es decir, yo simplemente actúo de guía, les propongo los temas, les digo cómo se les va a evaluar. Sí. Les digo cómo se les va a evaluar, pero son ellos los encargados de procesar la información que encuentran en red, sacar sus propias conclusiones y aportar cosas nuevas. De hecho, muchas de sus entradas son número uno en Google, si buscas algo sobre el síndrome de Medea o alguna cosa de esas, es el trabajo que han hecho los alumnos. Entonces, bueno, es una forma de trabajar que a mí me resulta gratificante. Llevamos 3 años ya haciéndolo, tiene más de 1.100 entradas, hay 80 colaboradores porque los alumnos se van, no se borran, o sea, ahí siguen publicando aunque ya no estén en el centro, y de vez en cuando pues publican, comentan a los compañeros que están todavía en el centro. Y bueno, es una forma de aprendizaje, ellos aprenden, yo aprendo, nos enteramos de muchas cosas, a mí me resulta. Entonces, bueno, esa es la experiencia en blogs. Y en la presentación ha dicho que formaba parte de un par de movidas. Una de ellas es Quirón, que es un proyecto colaborativo de profesores de clásicas, a que le tengo mucho cariño. Parte de una idea de Carlos Cabanillas, que sé que está siguiéndonos por Twitter y está comentando ahora mismo, que un día dijo, bueno, si hay profes de clásicas que están haciendo cosas en red, están preparando materiales, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo y lo montamos entre todos? Entonces, tenemos un planeta de blogs, hay más de 245, creo, blogs de clásicas, de profesores y de alumnos, blogs de aulas, blogs personales de estudiantes. Hay, bueno, tenemos una wiki de recursos donde cualquier profesor de clásicas selecciona y sube material. Tenemos un marcador social donde los profesores de clásicas ponen los enlaces que les resultan interesantes, los comentan, los valoran. Tenemos cursos en Moodle de formación del profesorado para que entre nosotros podamos formarnos. Y ofrecemos Moodle a los profesores de clásicas que quieran tener a sus alumnos en la plataforma Moodle. ¿Qué más? Tenemos fotos, por ejemplo, en Flickr, tenemos una galería de más de 18.000 imágenes con licencia Creative Commons, porque todo esto, claro, lleva una mentalidad, un cambio de mentalidad importante. Es decir, la idea de Quirón es, bueno, ¿quién mejor que nosotros, profesores de clásicas, para saber qué es lo que nos sirve y qué es lo que no nos sirve? Lo tenemos. ¿Para qué lo tenemos que tener nosotros? Lo compartimos, lo etiquetamos. Pero además, en Creative Commons, es decir, diciendo que este material es para uso docente, que bueno, si hago algo, pues que lo coja otra persona, que lo modifique, que lo cambie, que lo use. Eso está funcionando. Entonces, bueno, en el debate que se ha planteado antes de libros de texto, los profes de clásicas, tenemos la puerta de Quirón ahí abierta, funciona. Es una revolución desde abajo, que es como creo
pienso yo que se tienen que hacer las cosas, es decir, las administraciones educativas, y perdón por la persona con la que comparto mesa, están ahí, ¿vale? Pero si tenemos que hacer algo, lo tenemos que hacer nosotros. Y Quirón yo creo que es un ejemplo de que el cambio es posible, de que esa mentalidad poco a poco se puede cambiar y que es una forma de trabajar divertida y bien. Y ya. Muy bien. Yo te muchísimas gracias a los cuatro, a los que hemos tomado preguntas.